Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Altamirano, ahí está el Pepo Pérez, ahí está Macasaga y ahí está Roy Altamirano, allá está Mariano Pérez con Burgos, ahí está Rob, ahí está la máquina de Camilo y se va a largar. Aumenta la expectativa, los pilotos se concentran, el relator también largaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. El Pepo se va adelante, pero atención porque Macasaga está segundo. Lo dejaron a Roy, a Kevin, tercero y cuarto. Ahora me voy a la curva 3. Viene marcando el rumbo, la diferencia el Pepo. Que deja, se levantó el Pepo. Y entonces por adentro Pikachu le tira el auto. Y aparece Roy. Roy es el segundo ahora. Lo pasó a Pikachu. Roy le tira el auto al Pepo Pérez. Y se prende Kevin. Van los altamiranos a buscarlo. El Pepo, que tosudo aguanta. Roy por adentro le tira el auto. Cambia, todo cambia, cantaba la negra Sosa. Sí. Decide que siga Roy, que es el nuevo puntero de la carrera. Ahora le acelera el Pepo en la curva 2. Sale Roy y sale el Pepo. Lo va a buscar el Pepo por afuera. Ruido en la recta Sidecar. Toma la voz, dámela a mí, dice Roy por adentro. Te busco por afuera, le dice la máquina del Pepo. Pero Kevin se le va a meter Kevin por adentro. La noche de los altamiranos. Porque Kevin está segundo en la recta Sidecar y Roy se escapa en la punta. Sidecar, repuestos, stock, servicio y trayectoria. Ahí viene Roy, redondito, el gatito. Cumple otra vuelta de carrera y va Kevin. Y ahora Pikachu también se le anima al Pepo Pérez por adentro y Burgos se le tira a Pikachu Macasaga. La lucha por el tercer puesto es infernal, pero Kevin lo empieza a achicar a Roy. Viene Roy y cumple la vuelta y va Kevin. Y ahí se abre la máquina de Pikachu. Burgos hizo un 2-1. Burgos está tercero. Kevin le corre a los escapes a Roy. ¿Qué hará Kevin? ¿Lo respeta a su hermano o quiere también la victoria? Viene la máquina de Roy y viene Kevin. Kevin le tira por adentro. Cambia. Sí. Decide que sí. Kevin Altamirano se disfraza del potro Altamirano para pasar a su hermano. Le dijo permiso. Por acá voy yo. Por adentro voy yo, dice Kevin. Viene Kevin y entra en la última vuelta de carrera. Garzón, importador, distribuidor, expertos en climatización. Una maniobra espectacular del piloto Boya Técnica, que se va a la recta puesta. Vuela. Déjenlo que vuele a Kevin, que se queda con la final. Aquí estaba a ganar. Ganó. Kevin Altamirano. En la noche de los altamiranos, Roy venía adelante, pero Kevin achicó y lo midió. Y le dejó medio metro, le tiró limpio por adentro. Están festejando los dos. Ahí está, como hace mucho tiempo, un 1-2 de los altamiranos. Primero Kevin, segundo Roy. ¡Gracias, Kevin! ¡Ahora sí!